quitar la cachucha. Miren nomás. Y miren el de chino. Wow. Listo para la acampada. Bien frisado, no se debe de frisar. No, pero eso tengo si los pongo en el microwave. Ya, ya la. Oh, ya vienen. Look, we left on time like. Well, I said 11, but we're still here, huh? ¿Quieres ir a calentarlo? Sí. En el nombre sea de Dios, persínense, muchachas. Ya les había empezado a grabar, pero ayer hicimos tacos de chorizo con papas porque esta es lo que querían comer en la ida para desayunar. Y la nana los frizó, su hielera frisa. Oh, el chino. Ok, sorry, nana. It's blaming you. Chino, thank you. Y fui a calentarlos, pero ya se llegó la ida. Ay, me iba a fijar atrás, está bien tapado. Ya se llegó la ida para ir a acampar. Que estos agarraron sus vacaciones. No íbamos a hacer nada, porque ustedes saben, los que me están siguiendo for a couple years saben que nos vamos cada año en sus vacaciones a Wisconsin Dells, pero hemos tenido unas traumas cuando vamos, o una vez, dos veces, pero después les cuento de eso. So, por lo pronto no vamos a ir a Wisconsin Dells y decidimos ir a acampar. We're like, let's just go camping, y todos estábamos, yeah, yeah, let's go. So, vamos a ir a acampar. Está furulú. Lo iba a llevar al doctor porque anda malío. ¿Qué tiene? Oh, fiebre. Un funeral yo le quería dar. Dos días. Y ya me desconcentraste. Pues que ya vamos. Algo estaba diciendo, pero no me acuerdo. Ya vamos, el chino no se ve. El chino no se ve, a lo mejor le dio por allá. Él cuando he's facing that way, le da para allá. Y son las 11, nos queríamos ir a las 11. Pues sí, nos vamos de la casa a las 11, pero el chino todavía va a ir a poner gasolina. I'll buy you your... Allá pasamos. Your Gatorade, mama, or Powerade, or something you want. Listo, está tapando la tapada. Y ay, está largo el funeral. Y pues sí. Dios quiera y todo salga bien, llegamos bien. Estoy tomando la tapada porque viene alguien en una bica anyways. Bonito, ayer estaba frío, lloviendo todo el día. No les grabé en la morning hora porque nos pusimos bien ocupados. Y pues a ver cómo nos va. Ojalá y no nos llueva ya. Va a llover un buen día. Que no nos llueva, que no nos llueva. Es parte del show. Es parte del show. No, 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 ojalá y no, ojalá y no. Vas a acampar, tiene que haber. Lluvia, frío, calor. No, no, no. Llevamos abanico porque a veces en la noche se pone tan caliente. Pero hemos ido y en la noche se pone tan frío. Pero eso es más como Memorial Weekend. Una vez fuimos y fueron mis primas y, oh my God. Era una mala experiencia para ellas. Nunca volvieron jamás. Ya no quieren ir a acampar porque les tocó bien fría la noche. I don't know, maybe estaba como a 20 grados y la tela de los tents está pero bien delgadita. No, 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 no. It was so cold. Very cold. Pero ahorita nos vamos a ver acá en la gasolinera. Mi cookie se anda sintiendo media malía, pobrecilla. Pero todo bien, todo bien. Whopper, a mí me hizo daño el Whopper. Todo bien, todo bien. Y y a veces no me dan muchas ganas de ir a mirar. Mira, se ve ese carro. Like, bro, can't you see? O está como yo también que no vio y mira esta viejía. Ay, no.
Bueno, nos vemos más al rato. 3517-800-772-3517. Como estábamos esperando a Nana y Chino, van a llegar aquí al Dunkin'. Ya son las 11 y feria, no hemos desayunado nada, so llevamos tacos para desayunar. Son de papa con chorizo. Man. So good. A nosotros nunca nos gustaban las tortillas de harina. Y sé que los que están hechos a mano están mucho mejor, pero un día el bombón, ¿no? Tú, o hicimos sincronizadas o algo y nos empezó a gustar. Pero hay una marca, es del milagro, porque las otras tienen un sabor más feo. I don't know, está raro. Que nosotros nunca comimos, creciendo, nunca. A mi papá no le gusta la tortilla de harina, ni a mi mamá le gustaba, ni a mis hermanos, pero dice el niño de Yaya. So aquí vamos a desayunar mientras sale el chino de... Estaba lavando el carro. Y yo ya. Todo acá me recuerda like... Mira, aquí siempre llegábamos y poníamos gasolina con mi mamá cuando veníamos. Y acá se me hace country vibes. Bueno, aquí ya no les haya grabado allá para que vieran, pero estamos en un pueblito en Indiana que se llama Monan, Illinois. Oh, mira. I mean, Monan, Indiana. Mira, Nancy's Mexican Grocery. Acá es muy raro de hallar una tienda mexicana. Hay una. Bien raro, mira. Hasta mandan dinero ahí a México, ahí decía. Monan, Illinois. Y acá es pura... Acá es puro monte. Acá es puro... Donde siembran... Cosas, ¿verdad? Puro fields. Puro fields. Fields. ¿Pero cómo se dice en español? Barbechos. ¿Barbechos? Barbechos. Vámonos, ya mero llegamos. Ya llegamos, pero tenemos que parar a la Walmart porque ocupamos más cosas que dijimos que acá íbamos a comprar, como el carbón, sodas, aguas, todo eso. Ahí pasamos, quiero pasar a los Riley. Ahí pasamos. Pero llegamos acá a la Walmart que está cerca. So, derecha estaba el CRC de arena. Where's Mary? Oh, ahí se prendió. Oh, ya, quítale ese plástico. Pero dice el bombón que no van a caber las cosas aquí en el carro. Dice, te los voy a echar en el pie, en los pies. Pero ya tenemos como unos que 4 años que no venimos aquí. Y siempre que veníamos, mi mamá, siempre veníamos todos los días, diario. Casi parece que vivíamos aquí en la Walmart.
entrance? Where? Straight. Oh, they changed the entrance. Yeah, you used to come out on this side, man. Ya llegamos aquí al campamento, pero cambiaron todo. Antes no tenían esto para entrar. Y antes la entrada era de ese lado de la casita. Y ahora para entrar es de este lado y ocupas un pase. Y entonces hablé. Y ahorita van a venir, dice. Ya está diferente. Allá derecho estaba el camper de mis papás, ya lo quitaron. They did make it into a doggy park. Pero pues ya llegamos aquí, tenemos que hacer check-in. I'm over here focusing on you. That's where it is? Wow. Yeah. Aquí en las noches ponen una movie. Y ahorita vamos a hacer el check-in aquí. A ver qué pasa, a ver dónde nos manda. Hi. Nos dejaron aquí luego. Porque aquí están la de esta. Aquí está la alberca. Los baños están aquí. Y nos pusieron aquí luego. Eso está bien. No tengo que caminar tanto por mis pies. Ay, aquí vamos a hacer la alumbrada. Yo creo que la vamos a cambiar por ahí. Bueno, ahorita. No se puede, o si está bien pegado. Ay, ya hay muchos zancudos. Yo ni vi, echaron una escoba. ¿Qué es tu first impresión de esto? Está chido. ¿Sí? El chino nunca ha ido a acampar. Su primera vez. Jasmine. Miren, así va quedando. Las tents. Aunque nos dieron un lado, porque ahí está el poste. ¿Dónde está el poste? Aquí está el poste. Y del poste para acá es de nosotros. Y del poste, y de este lado es del chino. Y de ese poste que está ahí es para acá, para con nosotros también. So, tenemos todo este espacio de poner las cosas. Pero pusimos aquí. Así. I'm just trying to. ¡No manches! Chino, te trajiste todos los colchones de la casa. Dude, for real. Ok, ahorita vamos nosotros a poner las de nosotras acá. Ustedes no pueden ver, muchachos, pero esta cosa está a la mitad de la tent. Esta está abajo de la ventana y esta está casi ahí a la ventana, Irene. My God, esta es de 24 inches. ¿Miren? Ay, chino. Bienvenidos a la residencia de los bombones. Está bien alta esta cama. Le digo al bombón que está más alta que la tenemos en la casa. En esta no hubo batallo para levantarme para mis rodillas. Pero así quedó. Compramos estas y vino con las de las almohadas y las sábanas y el del colchón. Y este es el de las muchachas. El abanico que ayuda bastante porque está haciendo una calor bonita. A mí me gusta la calor. Pero cuando anda uno en friega y allá hay espacio para poner unas mochilas, acá puse mis cosas. Ay, se me secó la garganta porque está bien caliente. Aquí cuando venimos camping, chino, los hombres son los que cocinan. Pues yo, que no saben que yo era chef antes, eran como en el 2000. Ahorita vamos a probar ese pollo. Como en 2014, 2015. Ay, nomás el chino. Trabajaba ya en el centro. Ahorita vamos a ver, pues.
Ahorita vamos a ir a los... Vamos a ir a los baños. A los baños, al baño. Cuando estaban las niñas chiquitas y veníamos aquí, siempre se venían ellas a jugar aquí, ¿verdad? Right? They're always here. Hasta tienen para lavar la ropa. Y aquí se entra para ir a los baños. Miren. ¿Es ya? Alguien está bañándose y hay varios showers y baños. Pero alguien le cerró para que no entrara la gente. Ay, ay, ay. Bueno, tenemos que esperar. La carne todavía también se está desfrizando. Unos tacos de chilaquiles vamos a comer. Entrenle, entrenle. Bueno, ya es más tarde. Ya descansé poquito, I took a power nap. Lo único que no me traje fue... No me traje mi rodillera. Me está doliendo la rodilla. No, y en la noche me levanté y dije, la voy a echar ahí y se me olvidó. Pero las muchachas y el chino ya tienen rato acá en la alberca. Entonces vamos a ir a ver cómo les va. Ir a un conejo, siempre salía un conejo aquí, ¿verdad? Allá, allá va. Allá. Pero a Chino le encantó. ¿Dónde se tirará la basura? Hasta allá, Ira. ¿Sí ves hasta allá? Una... ¿O no? Sí, se me hace que sí. I don't know. Tenemos que... Y la oficina ya no la van a abrir hasta mañana. Yo creo que viven los... ¿Cómo se llaman? Mira, vienen de Texas. Los... Managers. Los dueños. No, pero ya habían comprado otros, ¿no? Sí, no. Pues sí, las señoras de mano y así iban cambiando. Creo que no venden leña aquí, ¿no? Adentro en la tiendita tenían. ¿Oh, sí? Sí, yo vi un chiquito. Entonces ya no parten. Aquí cruzábamos antes para venir a la alberca, pero estaba lleno de zacate y ya no. ¿Qué tal? Solo. Un carrión. Chirrión, no hay nadie. Mira, el parque ya lo cambiaron. Oh, sí están ahí. Están en el agua. Dice el señor que arreglaron aquí. La hicieron más grande. Y sí, es cierto. Ah, ya me dan ganas de meterme, pero ya van a cerrar. Mejor mañana ya. Ese también no estaba. No, el del voleibol sí estaba. Ese también lo hicieron ese año que ya no vinimos. Sí alcanzamos a... Hey. Bueno, ya va a ser la medianoche y aquí estamos todos. Ya, yeah. No sé por qué se prendió la luz. Ya ahorita ya nos vamos a ir a dormir. Todos ellos aquí cenaron sándwiches. Por acá anda el chino, ya dormido. Ya quedó bien borracho, ir con una cheve. Ya se acabó la primera tarde de nuestra acampada. Mañana le seguimos. Es que nos vemos en el próximo video. Bye.